Think you the shit, bitch? You not even the fuck. I be going hard. I'm breaking their hearts. See boy? Ahí sí voy. Subir calidad. ¿Qué? Con la vida. Se puso roja. No sé qué pasó. ¿No? ¿Qué dijo? ¿Qué pasa? ¿Le dijiste tú? No. No te he dicho. ¿Qué dijo? Ya me da miedo. ¿Qué dijo? Tengo miedo. ¿Qué más? Este es los actuarios coreanos. ¿Ese se murió? No se murió. Porque Germán siempre está a la defensiva. Descansando, ¿cómo crees? Te pedí una comida especial. Siento que a la chingamiga le va a hacer algo. Hola, ¿cómo están? Soy tu chingamiga y... Germán, amigo. Chingua amigo. Cambú segundo. La chingua amiga. ¿Dónde estamos? Creo. ¿Dónde? En Corea. ¡Estamos en Corea! Yeah. La vez pasada estábamos grabando y de repente me dice, ¡su! Compré boleto de Corea y vino. Improvisado, casual. Así hay que vivir la vida. Pero no puedo creer que hiciste esto. ¿Ya? Estamos en Corea. ¿Ya está comprado? ¿Ya está comprado? Vamos a hacer 10 videos en Corea. La novia de Germán es bien bonita. Así, sin probar cosas de Corea. Okay. Entonces le voy a llevar las cosas lo más extremo, lo más extraño que hacemos los coreanos hoy en día. ¿Estás listo? Estoy listo. No sé nada qué va a pasar, pero estoy motivado, activo. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero para eso vine, a la experiencia coreana. Normalmente los extranjeros vienen a Corea, es amiga. Pero okay. Como estás con chingua amiga, la mera mera coreana. Sí. La mera mera, sí. La chida, la... ¿Cómo se dice en coreano? Es que no hablo coreano ya. Ya no se está corriendo, entonces vamos. Uy. Al primer paso. ¡Cuidado! ¿Cómo que Germán está vergudo? ¿Sí? Respétenlo. ¿Hay muchos extranjeros? Extranjeras. Muchas extranjeras vienen nada más. Extranjeras. Ay, ¿ya estás dándote cuenta? Uh-huh. Si te digo Corea, ¿qué te recuerda? Particularmente belleza. Kimchi. Belleza. K-pop. Buena ropa también. En general, cirugía. Vamos a ver muchos guapos ahorita. Ok. Puro BTS. Puro BTS vamos a ver ahorita. Ok. ¿Entró? ¿Listo para entrar? Vamos. Vamos. ¡Bienvenido! Me trajiste un príncipe muy guapo. Ve, es que aquí eres prince, yo princesa. Príncipe, princesa, sí, ok. Sí, eres un prince. Sí, siempre. Es que eres muy guapo. Gracias. Gracias. Papachito. Prince, por favor, ¿puedes hacer tres veces esto? Atrás el vato esperando a que golpeen la puerta tres veces. ¿Tres veces? Sí, okay. Por favor. Ay, pero que sabroso. Hola. No más, están más guapos estos que los del café de idols de ayer. Este es un café de mayordomos. Lo que hacen es todos los guapos de Corea te sirven. Ay, sí, están bien guapos. Como tus sirvientes. Sí, te tratan como princesa y princesa. Por eso muchas chavas vienen para sentir cómo se siente princesa con muchos hombres guapos. No, es que también la Lirioni. La Lirioni fue el lugar de idols más corriente. Elegante. ¿Cómo te... Miren la diferencia. Miren la diferencia del lugar. Su puta madre. Muy elegante. Todo eso siento... para servir a Prince. ¿Seis personas? Bien elegante la música. Me agrada. Se ven todos como cuando yo me maquillé. Hey. ¡No! Si me hubieran devolvido el... Chicos, si me devuelven el dinero para depilar melano, pago un mes de YouTube Premium. ¡Qué pase! ¡No, Iver!
Devolvido. Ay, no se hagan las intelectuales, por favor. Mi nombre es Lucy. Ay, Lucy, es lesbiana. My full name is Lucy. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ah, Lucifer. Germán. Sue. Germán es Sue. What's a good tea that you recommend for me? Okay. Dice que eso toma los novias. Con mucho amor. ¿Dijo eso? Sí. No, dijo que tenía mucho sabor. No. Dijo que tenía té con mucho sabor. Mucho novia. No, no lo entiendo, a chingua amiga. Se llama Wedding Green Tea. Ah. Thank you. Thank you so much. Gracias, Lucifer. Oh. 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 Me pregunto si yo voy y me tratarán de príncipe o de princesa. Thank you so much. Gracias. De nada. Muchas gracias. Se llama Juno. Juno. Culo. 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 Es Snake. ¡Ah! What? Oh, ¿qué es eso que me chupa la papayita? Snake, serpiente. Es serpiente. Serpiente. Okay. Serpiente. Si necesita, hace esto. Vino por ti. No entendí ni una chingada. Qué rápido, ¿no? Sí. Entre más veo el video, más digo... Lirioni Coda. ¿Por qué de tantos lugares tuvo que ir al más culero? ¡Mira la diferencia! Can I eat this one first? Oh, sure, but you guys should use this ring. En el lugar al que fue Lirioni, le sirvieron un puto jugo de naranja de caja con un pepino adentro. Y aquí, miren eso, te traen una cosa de postres con porcelana y el té, vete a la verga. Then, no say, mames. Ay, Pepe. Justo hoy estaba hablando mal de ti, Pepe. Qué bueno que te apareciste. ¿Ya te terminaron de culear en París? Okay, okay. Yes, this one, please. This one. Ay, cómo quiero tocarle la mano y hacerle así. Ah, ok. ¿Qué te está diciendo? Vamos a comer esto. ¡Alto ahí! Eso también, si quieres, vamos a comer. No. Miren, no te dejan hacer nada, ellos lo hacen. No gusta, tiene la cara muy operada. Es que a mí me gustan los hombres operados y maquillados. Pero que sean bien varoniles. Que alguien me chifle en la calle, que le dé un vergazo. El ironía era humilde. Dice que nosotros no podemos tocar nada porque tenemos manos muy suaves y está muy peligroso tocar las cosas. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. Quiero ir ahí. Chicos, cuando pueda, falta mucho. Voy a ahorrar. Y voy a ir ahí y les voy a grabar un video. Cuando tenga dinero, les juro que me voy a Corea. Ay, pero tengo que aprender inglés o coreano, puta madre. Bueno, cuando tenga dinero y sepa inglés o coreano, les juro que voy ahí y grabo un video para ustedes. No, sin chingua amiga, a menos de que la haga mi amiga personal. Y también voy a ir al lugar del Lirioni. Al cabo, es gratis.
porque está diciendo para el prince, princesa, es muy caliente. Okay. Si queremos tomar ahorita mismo, como somos muy suaves, necesita preparar un hielo. Ok, sí. Ve, ahora me gusta creo. Todo esto cuesta $38, todo el servicio, o sea, por una hora. Ah. Chicos, cobran lo mismo que en el restaurante del Lirioní. ¡Cobran lo mismo! PP397, toma para que vayas con tus coreanos operados. Muchas gracias, Pepe, qué generosa. Vamos, yo pago. ¡Está bien barato! Con Lirioní fueran 34. ¡Vete a la verga, lo mismo! 34, 38, o sea, por $4 más... Mira la diferencia de lugar. ¡Por $4! Aparte, en el otro lugar eran bien mamoncitos. Decían, no, no me puedes grabar. Y aquí todos se dejan grabar y están mil veces más guapos. En el otro también están bien guapos. Y una hora. ¡Y una hora! Está súper bien el precio. A ver, vamos a ver si solo son 38 o le suben. Vamos a ver. Hay límite okay. de tiempo. Ok, como ok. No tengo mucho presupuesto. Tenemos que salir en una hora. ¿Estás de acuerdo? Y luego de eso, se acaba la elegancia y es fuera. Sí, vamos. Una patada. Oh, no, no. Tienes que. Tienes que. Oh. Ay, pero ellos no hablan de inglés, nomás hablan coreano. Se puso. Yo también, no sé yo también me sonrojaría. ¿Qué pasó? Se puso roja. No sé qué pasó. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable. ¿Por qué me sale un comercial de... ¿Por qué me sale un comercial de Duolingo? Me están diciendo, me están tratando de decir algo, hijas de puta. Ahí está tu clase de inglés. Un servicio de ropa. Y me dice que como soy muy guapa, lo que sea que compongo es vestido. Ah, por eso yo la vi así como nerviosa. Algo dijo. Quiero que me fornique el mesero. Tomaste té. Tomaste té con tus manos. Castigada. Castigado por 2 semanas. Uy, qué rico. ¿Está rico? Sí. ¿El wedding green tea está rico? Como... Uy. Tu puta madre, qué incómodo. No puede comer con las manos. Pues, ¿cómo comes? PP397 no soportó. Ay, bebé, cómprate YouTube Premium. ¿Qué dijiste de mi perra en su amenazaba? Nomás decimos que cuando te están culeando nunca te apareces aquí. Seguramente ahorita no estás con tu hombre porque se fue a culear a la otra. Y por eso te metiste un ratito, Pepe. ¿Cómo lo necesitas? Pues con los pies. Pues, ¿cómo se come? No podemos usar manos para comer. O sea, tenemos que usar esto. Te regañaron. Me regañaron. Te regañaron. Un poquito. Es que está, están protegiendo a la princesa. Bien. ¿Me perdona? ¿Cómo se come esto con tenedor? No sé, güey. El gatito. Mi costumbre es. Yo también. Es que no somos princesas. No, sí somos. Sí somos. Sí, sí somos. Creo que me están sí. viendo, me están viendo. Me pongo nervioso. No. Creo que lo hice mal. Es que ¿quién come pan con cubiertos? No, no se vio. Te toca. No, me va a regañar. Sí, sí. ¿Eres pendejo o te haces? Dale, soñé como se. ¿Qué cómo puedes apartar este? Oh. ¿No tienes educación o qué? Me está regañando. Yo no era príncipe. Tarangue yo. Eres muy lindo haciendo errores. Te amo. ¡Ay! ¡Le tocó las manos! ¡Le tocó las manos! ¡Yo quiero! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ese tiene cara de guayaba! Yeah, yeah. ¿Te
tengo calor por un burger. Perdóname. Ah, vino alguien. Ah, es que es. Oh, thank you, yes. Esa es la novia de Germán. Parece de líder de su banda. Sí, sí, sí. Parece el líder de su propia banda. Una banda de rock, como emo. Muy bien, muy bien. Ah, está muy rico. Vamos con esto. Sí, baby. Oh. ¡Puta madre! No, hombre, ya solo falta que se los agarra a vergazos. Igor, ¿qué hago yo? No, oh, de. Me te preguntas si no me lastime mi mano por mover esto. La cuenta. Bueno, ay, qué bonita, le puso te amo. Bueno, ay, qué bonito. No, a mí un coreano me pone eso y me muero. Ay, le puso te amo y mal escrito, qué bonito. Ay, me ya me dio cringe. No, yo no, a mí no. ¿Es él? ¿Es él? Sí, es él. Mamacita. 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 Ese también está bien guapo. Ese de la colita está bien guapo. Leonor. Amiga, recuerda que solo lo hacen por dinero, son unos falsos nezucolítiques. No, pero los de ayer sí daban cringe, estos no. O sea, se ve que estos les pagan bien. Los otros tenían cara de su puta madre, me quiero ir a la mierda. Y estos no, o sea, estos no se ven tristes. O sea, no siento su como su alma sobre mí diciéndome no tengo seguro médico o algo así. Estos sí han de tener seguro médico. Yo siento que estos lo hacen con más ganas. I'm good, thank you. But thank you, appreciate it. Si te puede poner en tu aquí. Okay. Yes. Ay, cómo me excitan los hombres que tienen la manzana así. Que su manzana no es manzana, es una puta papaya. Vete a la verga, cómo me gustan los hombres que se tienen el hueso así grande, que parecen sopilotes con el pinche huesote aquí en el cuello. ¡Qué bonita! ¡Bonito! Como que la Molly. ¡Oh, muy bonito! Tienen una rodilla en el cuello. No, la Molly no lo tiene así. ¿En efectivo? Sí, señor. Quería regresarle, oigan. Esa caída de la bicicleta estuvo más fake que la chingada. ¿Cómo no les gusta que veamos comerciales? Se ven increíbles, los podemos criticar. ¡Ey, feliz cumpleaños, Alex Bonito! Si así tiene la manzana, ¿cómo tendrá el plátano? ¡Ay, la virga! Mira, yo te puedo asegurar que alto desnalgado no es vergón asegurado. Thank you. No tengo dudas, pero tampoco pruebas. No puedes distinguir tú y Flor. Los dos se parecen. Me conecto. Soy una chica linda. Qué elegante es mi novio ahora con su flor. Oh, qué elegante. Tu novio elegante. Aparte es un prim. Thank you, Susie. Eso es nuevo. Prince. Thank you, Susie. Got an elegant deal. Se me acabó el té. Es un papucho. Les explico qué pasó aquí. En Japón hay muchas cafés así, como que los hombres, pero un poquito sexual. Esto vino a Corea. Más elegante. O sea, no es okay. Nada cero mal. Como la experiencia príncipe-princesa. Exacto. Eso tampoco me gusta de los coreanos, que se hacen muy las pusitas mosquimuertas. ¿Cómo se dice? Mojigatas. Se hacen unas pus. Mustias. No, me caen gordas.
찍을 수 있을까요? Vamos a tomar una foto. 이게 뭐예요, 아가씨? 그쪽의 영혜는 조금 더 이렇게 살을 가리고 다니셔야 합니다. Voy a estar leyendo por mi ropa. Que está muy desnuda. Por favor. Voy a estar leyendo. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. El Germán se ve súper incómodo. ¿Cómo? Cancelado, misógino, ay baboso, ¿qué pasó? ¿Qué dijo o qué? Ah, por lo de la ropa. A ver, ¿qué le dijo? No escuché bien. ¿Qué pasó con tu ropa de princesa? Pero sigue igual, las princesas se deben tapar más su piel. Ah, hijo de puta, todavía que te pongo $34 la hora, 38. Voy a estar leyendo por mi ropa, que está muy desnuda. Por favor. Hijo de puta, y se quedó igual. Solo faltó que le dijera, aquí no es prostíbulo. mi guancha. Es mucho que en muchas encuestas se demostró que los hombres coreanos son de los más pervertidos y acosadores. Por eso hay tanto K-drama y película coreana para intentar ocultar la realidad. No, chicos, de hecho en Corea, dato curioso, en Corea y creo que en otros países asiáticos, creo que en Japón también, los celulares, por ley, no, hagan de cuenta que si tú le pones sonido a tu teléfono y tomas una foto, suena así, ¿no? Pero aquí en México tú lo puedes desactivar y ya no suena. Pero en Corea o Japón, por ley, siempre va a sonar. Siempre, siempre, siempre. No lo puedes desactivar. Porque así evitan que les tomen fotos a las viejas o así escondidas debajo de la falda y así. Porque siempre va a sonar. O sea, así, así de mal están. O sea, así de mal. ¿Y saben por qué siento que pasa eso? Siento que entre más tú trates de reprimir a alguien para que no haga ciertas cosas, más lo va a hacer. Y por ejemplo, en Corea, esto sí estoy segura, en Corea es ilegal la pornografía. O sea, los sitios pornográficos son ilegales, no puedes... Si tú buscas uno, no te da acceso. Tienes que usar una VPN, otra cosa. Entonces, allá son... O sea, te reprimen mucho y por eso mismo hay un chingo de gente acosadora y acosadora y muy acosadora y acosadora. Entonces, siento que cuando más reprimes algo... Más, vas a generar lo contrario. O sea, más, entre más evites que sean acosadores o gente depravada, más lo van a hacer. Entonces, yo digo que legalicen el no por y los flash. Me tuve que ir un rato, ya ganó la demanda. Es ilegal, pero censurado. Oh. Pero en Corea los karaoke se usan para llevar a las prostis, sí, pero es que todo lo hacen a escondidas, todo lo hacen muy por debajo del agua. Por eso digo que muchos, no la mayoría, nunca hay que generalizar, se me hacen muy doble caras y muy, muy mojigatos, porque es como el típico cristiano que dice, ay, sí, yo voy a la iglesia y así, pero tratas de la mierda a la gente y te vale verga el prójimo y dices, con los niños no, pero cuando un niño de la calle te pide dinero lo mandas a la verga y esas cosas. Monset, así. Nesu, ¿cuándo irás a Corea? Así lo siento. ¿Cuándo irás a Corea? Ay, pues cuando tenga dinero, bebé. No tengo. Hola, Yuki, Ara. Primero nos vamos a Xcaret. Hola, Clipper. ¿Cómo les encanta en Corea tener bailes, eh? ¿Cómo les encanta en Corea tener bailes? Miren, ¿cuál se les hace peor, el de ayer o el de hoy? Yo digo que el de ayer está peor. El de ayer me dio mucho más cringe que el de hoy. Porque aquí como que lo hacen medio chistosito. El otro era full serio. El de ayer era full serio. Y aparte le dieron al Lirioní una de esas cosas para un light stick. Ay, no, qué horror.
Mira, y aquí te mueven el culo. No, yo prefiero este. Es más, este no me da cringe. Qué rico. Esta es pasivita. Gracias. Esta es pasiva. Mucha suerte. Cansanmida. Cansanmida. ¿Quién fue el patrón? No puedes comer con la mano. Hay que comer con esto. Nos van a sacar. Nuestras princesas y príncipes van a salir. Ay, yo quiero que me atienda ese de allá. Gracias. Ay, qué operados y bonitos. Ya no eres princesa. Ay, ya no eres princesa. Ya no eres. Ya eres un corrientón. ¿Cómo sentiste este café? Me gustó, experiencia diferente. Ajá. Entiendo por qué las chicas vienen a comer pastelitos, no vienen por... Me volví adicta a ver videos de gente yendo a lugares de coreanos idols o meseros. ¿O cómo se dice? Mayordomos. ¡Hola, Yurincita preciosa! Es que están todos operados y bonitos. Por el pastelito, vienen por los pastelitos. Entendí el concepto. El pastelote. Yo te vi feliz. Yo te vi, en algún momento, te vi ahí. Se puso roja. Ya no habla, ya va, vamos a siguiente. Bueno. Ay, todavía no acaba. En Corea, todo el mundo tiene que ir a la bruja cuando tienes cosas importantes. Ah. En Corea son súper creyentes. Ay, cómo me caga Corea. Creen en las putas brujas, pero no creen en la homosexualidad. Ni en el travestismo, me lleva la virga de verdad. ¿Cómo amo Corea? A Corea lo amo, pero lo odio al mismo tiempo. Tiene tantas cosas que amo, pero tantas cosas que odio. Saludos desde Talca. ¿Qué haces en Talca, tú? Pídete un completo de Talca en mi honor. Eres la hater número uno de Corea. No, yo amo un chingo de cosas en Corea, pero las cosas que me cagan un chingo. O sea, ¿cómo virga todo el mundo cree en las brujas y en las videntes y así, pero no creen en los gays, ni en la trans, ni en la gente trans, ni en las drag queens, su puta madre? Ah, te indica el futuro. Te indica tu vida. Por ejemplo, mi mamá fue a bruja cuando yo entré a la universidad, cuando yo fui a México. Nesu, hay un show en vivo tipo Magic Mike, pero de coreanos. Búscalo, se llama Wild Wild. Ahí te lo busco. Ay, no, pero se van a encuerar. ¿Qué prefieres, Corea o Japón? Culturalmente, yo creo que Japón. Y si le quitas la homofobia y los mojigato, Corea. Aquí pasando las fiestas patrias y hoy comí un completo mojado. ¡Ay, qué rico! Yo quiero. A mí me encantan. Nunca los he probado, pero me encantan. Te envié algo por Instagram. Es un dibujito. ¡Ay, Lady! ¿Por qué no lo mandas al Discord en la sección de fanarts para que todos lo veamos? Corea, travestis, no. Brujas, sí. Seguramente creen en la depilación anal, pero no en los travestis. Perdón. En Japón, al menos, la gente trans... Se le reconoce hace mucho, sí. O sea, cuando pasan cosas importantes, se prueba bruja y hasta no se casan los novios coreanos si el bruja dice que no. O sea, ¿le vas a pedir consejos de tu vida para el futuro? Y si te dicen que no, ¿no? No lo hacemos. Ah. Tengo una amiga que no se casó hasta 30 porque bruja dijo que no. Ahorita tengo otra amiga que iba a ir a Canadá para vivir. Yo en la única bruja que creo es en Luxurious. Okay. Y la bruja dijo que no, canceló. Ah. Canceló todo. Hasta va a cambiar su nombre. O sea, yo le puedo preguntar si Germán es mi nombre correcto y me va a decir no. Y ya, no sé si viste todas las tiendas, es bruja. Ah, o sea, que no te popular. Bruja. Como Germán sabe coreano, evidentemente sabe que todas las tiendas dicen bruja. Es una bruja. Bruja. Él también es brujo. Vamos. Bruja. Conoce Break Together de Maybelline.
juntos en la lucha contra la ansiedad y depresión. Mira, aquí elegí porque vinieron muchos famosos. ¿Quiénes son famosos acá? Él lo conozco. No se caga, no quito el ruido. Lo vimos en una comida, creo, ¿no? ¿O ¿qué? No. No es nada que ver. O ¿no? Sea, no lo viste. ¿Qué? O sea, ¿estás diciendo que todos los coreanos son iguales? Ya está muerto. ¿Sentamos? Yes. Señora. Empezamos. Empezamos directo. Tu fecha. ¿Mi canción? ¿Qué nacimiento? 25 de abril. ¿Saori 1990. ¿En qué hora te naciste? A las 4 de la tarde con un minuto. Ojo de chivo. ¿Cómo sabe? Yo no sé en qué hora nací. Ni siquiera sé si fue por parto natural o por cesárea. Ni siquiera sé si soy planeada. A ver, ¿qué va a decir? Ay, no sabía que en mi registro decía. ¿Viniste a Corea? Sí. ¿Me dijo cuando llegué? ¿Tienes tres gatos? Tú le dijiste. ¿No? Ya vi por qué no creen en los gays. ¡Su puta madre, chicos! ¿Qué pido? Ya vi por qué no creen en los travestis, pero sí en las brujas. ¿Cómo podemos decir? ¿Tienen tres gatos? Sí. Me dijo que tengo tres gatos. ¿Qué dijo? ¿Que no te gusta manejar? Iba a decir, ¿a quién le gusta manejar? Pero sí hay un chingo de gente que no le gusta. Digo, que sí le gusta. ¿Por qué dejaste de estudiar japonés? ¿Por qué dejaste de aprender japonés? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le dijiste tú? No, no de te, verdad no. Te he dicho. Es que no, ¿cómo puedo decirle? Ok. ¿Qué dijo? Ya me da miedo, ¿qué dijo? Lo ves mucho en un programa. ¿Cuál? Que es diario, que se llama South Park. ¿Qué? No, ya en serio. ¿Qué? ¿Le dijiste algo? ¡Qué perra! Oye, ¿qué perra? ¿No? ¿Cómo puedo decir? La bruja es fan de Germán. ¿Tú le dijiste algo a Chingu? No. ¿Qué dijo? Que tengo tres gatos, que veo todos los días South Park, que llegamos hace 3 días. Tengo miedo. ¿Qué más? Pero de verdad no dije nada. De verdad. Ok. De verdad no dije nada. Aparte, ¿cómo ha de saber ella? Eres una persona muy correcta. ¿Correcta? Correcta. Te importa mucho educación. Ok. ¿Qué? Es chingo amiga de cómo le digo que tiene un problema en el esófago. Tienes poquito de problema de es que no sé cómo se llama en español, en tu hígado. ¿Problema al hígado? O sea, te sientes muy cansado. Hoy sí. Hoy no dormiste. He dormido 4 horas esta semana. ¿Y también tienes problema con tu estómago? No particularmente. En general, en la vida, no. Debería ir al doctor. Yo te cuento lo que dijo al principio, yo le conté. Top 10 de secciones más grandes en mi vida, chingo amiga mierda. No es cierto, te quiero mucho, chingo amiga, pero mi... No, yo que por fin había estado empezando a creer en las brujas. Ranol, ya me estaba yendo a Corea para no pagar más el doctor. Sí, no mames, yo también ya quería ir con una bruja. Nada, 3 pesos, de verdad. Ok, ya. No, es que... Ok, ya me estaba asustando. Quería creer. Yo también. Ah, esto sí es lo real. Esto que dijo la bruja sí es real. Vamos a ver. ¿Qué es lo real? Jael-app. Luxurious regresa. Sigue siendo nuestra bruja. Sí, Luxurious es la única bruja en la que creo.
Vamos a ver si realmente una bruja coreana es chida o no. Confirmo la chingue amiga Skulei, y más desde que provocó que le tiraran hate a Momoland por problemas de agenda que tuvo Teleit, y les echó la culpa a ellas. Yo soy igual a favor del hate a Momoland. ¿Por qué verga le van a tirar hate a Momoland? No puedo entrar al Discord, me dice que el link está expirado. ¿Alguien me da el link? Pasen el link nuevo. Ya me entré, ya estaba entrando en pánico. Ok, ok. Te importa mucho, no sé cómo se llama, la confianza. No soy muy buena traductora. ¿Te sientes muy cansado o muy fácil? ¿De físicamente, físicamente o socialmente? Físicamente. Hay que comer cosas buenas para hígado. Ahorita vamos al farmacia. No mames, tiene un certificado de que es bruja, su puta madre. Todo mal. Ah, pero los gays no existen, ¿verdad? Los gays no existen en Corea. 22, 23, aunque llegaba mucho dinero, salía mucho también. Estaba recién empezando a los 23, 22. Sí, recién empezando en internet, YouTube. Recién tratando de entender todo esto del internet, no había muchas personas, no había quien inspirarse o guiarse. Pues mira, yo siempre que veo cosas de brujas y se lo hacen a otra persona o horóscopos y así, me pongo a pensar, si me dijeran eso a mí, embonaría también. Y por ejemplo, eso que acaba de decir también embona mucho en mí porque fue cuando empecé a streamear. Motoko-Durden fue el gancho que le dieron en la velada. 23 kilos. Dice que todo bien, pero cuídate tu salud, dice. Ok, ¿algo en particular? Hígado. Este año, próximo año, el otro año es tu vida lo mejor. Por ejemplo, si a mí me dijeran, cuídate el hígado, diría, pues sí, porque yo me la paso tragando medicinas y hormonas. Entonces sí me preocuparía que me dijeran por eso. Por años de tu vida. Me gusta. Me agrada. Ajá. Bien, o sea, mi pic se viene. Marionis. Bien. Hola, bebé. Bien, me agrada. ¿Estás quisiosa? Bien, bebé, ¿y tú? Hi. Que por favor cuida tu hígado. Ok. Tu puta madre no se sabe otra, ya le dijo 5 veces que se cuide el hígado. Ok, necesito comer cosas para el hígado. Vamos a... Sí. Eso me preocupa porque dijo como ya lo ha dicho 4 veces, ya sí. Sé. Sí, ya está preocupándome. Es que normalmente los coreanos cuando vienen preguntan sobre el dinero. ¿Quieres saber? ¿Vas a ser rico? Ok. ¿Tú ya del 것 같아요? 부자로 살지요. 건전하지. 건강관리만 하면 돼요. Siempre vas a tener dinero. Pero cuídate tu salud. Vale. Madre. Mucho dinero, poca salud. Que le pillas de vez en cuando porque le preocupa mucho tu hígado. Cancelamos todo, vamos al doctor. Sí, doctor, vamos al doctor. Hígado, qué miedo. Me da miedo. Dijo, dinero siempre, salud, cuidado. Eso. Pues sí, rico ya es. Me preocupa. Es que vamos a farmacia para comprarte algo de hígado porque... ¿Qué es bueno para el hígado? Hay unas... para comer unas cosas. Suplementos. Exacto, suplementos okay, para okay. Hígado. Yo creo que te compro una porque me preocupas mucho tu salud. Llegamos a nuestro último lugar, que es una comida extremo, pero antes te mostró un acuario coreano. ¿Un acuario coreano? Sí, ha sido un acuario. Coreano no, pero acuario sí. Te mostró ahorita la mera mera acuario que puedes ver en Corea. Este es los acuarios coreanos. No tiene cara de acuario. Pues sí. Sinceramente. Mira, ¿qué quieres ver más? No, la verdad. ¿Qué verga va a ser acuario? Si aquí tienen dos cervezas haciendo cheers. Es un lugar para comer mariscos. No sé si los quiero ver. ¿Qué es eso? Se llama Hesam. ¿Ese se murió? No se murió, está descansando. ¿Cómo crees? Está descansando. Es rico, está rico. Y la alma tiene sabor a leche de fresa. Creo que no es un acuario. Me pasé de coqueta en su colín. Mira, empezaste diciendo que vamos a comer extremo y luego me dijiste vamos a un acuario. Estoy muy confundido. Es que los de acuario y la comida están al mismo tiempo. Ok, tengo miedo. Vamos a entrar. Tengo miedo. Tengo miedo.
Escuché que no comes comida de mar. Lo más natural es quererlos, cuidarlos y protegerlos. Casi nada. De hecho, prácticamente nada. Te pedí una comida especial. Pero no lo veas. Vas a decir. ¿No quieres que vea la comida? Pues, hasta que llegue. Hasta que llegue. Hasta okay, que llegue. Okay. Oh, ¡ya vino! ¡Qué rápido! ¡Tardó un minuto! Se está moviendo. ¡Ayuda! Se me antojó. Espera, cuando entramos a este lugar, este pulpo tenía todas sus patitas. No digas esto, está muerto. ¿Qué? Las cosas muertas no se mueven. ¡Ya! Marianis, vámonos, vámonos. Ya paga vámonos, el YouTube Premium, bebé. ¿Pero por qué se mueve? Pero tú te lo pones en la boca política. Y se ay, mueve. Dinero. Me lo gasté en la depilación. Se mueve. ¡Ah, me agarró! ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! ¿Uy, qué pasó? Nada, está fingiendo. Me agarró. ¿Te agarró? ¿Te agarró? Esto es un choque cultural, pero ¿esto en México se come? ¿Has comido tú? ¿Sí has comido? ¿Y qué tal? Nadie pensamos qué está pasando, o sea, simplemente. Ah, ok, te entiendo. Yo porque vengo de afuera, lo sobreanalizo. Es que lo tocaste y despertaron. Ya valió mal. Lenei, ¿dónde fue? Se fue al hotel. Chicos, ¿lo comerían por gusto? Uno sí sí, dos sí no. Yo sí, pero es porque yo soy muy aventado, o sea, me gusta... Yo sé que me gusta el pulpo, y pues no me molestaría comer un pulpo que se está moviendo. Más por... O sea, si supiera que el pulpo está sufriendo, no me lo comería. Pero como sé que ya está muerto y simplemente son sus nervios o no sé qué sea, que se están moviendo por simple inercia, pues sí me lo como. Y pues soy muy de experimentar, entonces sí lo haría. ¿Se fue? Pero está muy rico. Quiero tocarlo. ¡Wow! Hay que poner siempre eso. Si no pone esto, puede pegar en aquí. ¿Qué? Entonces se puede, o sea, morir. Los aún funcionan. Se puede quedar acá. Te puedes atrás. Si no pone grasa, si no muere. Perdóname. Él me enseñó apenas. Hay muchos coreanos que han fallecido porque se les atoró en la garganta. ¡Vete Marianne, a la virga! ¡Ay, bebé! ¡Comemos pite! Y lo dicen con mucha normalidad. Si yo hubiera llegado acá diciendo, si me lo como... ¿Es la neta? Me podría haber muerto. ¡Sí! ¡Yo tampoco sabía! ¡Yo tampoco! ¿Esto es un platillo clásico? Nunca he visto que alguien no ha comido esto. Ah, ¿y esto es crudo? Muy crudo. ¿Literal? Literal, crudísimo. Wow. Por favor, adelante, adelante. ¿Dónde está Lin-Lay? ¿Pulpo? Sí, es pulpo. ¿Germán, de verdad comió uno? ¿Sí? ¿Sí comió? ¿Sí comió? ¿Sí comió? A ver. No, no, está vivo, no, está vivo. ¿Quieres probar? Una chiquito, mira, te doy una chiquito. ¿Qué es esto? ¿Cómo ves? Es esto. Mira, es esto. Es esto. Si no lo pones acá, te puedes ahogar por las ventosas. Su acaba de aprender esto. No lo sabía. Así que, gran guía turística. Vas a probar. No. Se mueve. Sí, tengo una idea. Que en vez de comerlo, podemos adoptarlo como mascota. No, peor todavía. Pepito. Tres gatos y Pepito. Ay, se ve bien desagradable. Es la novia de Germán. ¿Cuál señora granola de mierda? Deja de fomentar el odio hacia las señoras. Es una comida muy elegante, muy caro, pero les doy para que se sientan. Ah, desperdicio. Está intentando escapar. ¡Ayuda! No, 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 no hagan esto. No, ya no voy a poder comer. No, ya no voy a comer. Tienen razón, ya no voy a comer. Ya está bien tieso. La diferencia entre señora y señorita es que las señoras están casadas. No tiene nada que ver con la edad. Esquermata de mierda, incitadora al odio. Y las señoritas están solteras. Entonces la única forma de decirle señora a alguien es que esté casada. Puede tener 18 y estar casada y ser señora. ¿Eh? Esquermata... Bien, delicioso. Tal? Pepito, estaba delicioso, Pepito. No, yo me acuerdo que lo busqué en internet. Son las que están casadas. Mira, mira, mira.
¿Estás muriendo? Pues sí, güey, no más. Oh, esto está fuerte. Oh. Ponemos un poquito de silencio. Deberían tener en el restaurante algo de emergencia por si alguien se ahoga, ¿no? A Pepito. Pepito. ¿Cómo sentiste hoy mi vida? ¡Luz, tu curo es escarmata, pendeja! Pero por Marianis, el tiempo limitado. Tú ya eres señora porque estás favorito. Casada con él. ¿Luz, tu curo? Ha baneado a Luz Tucru. ¿Por qué vetaste a Luz Tucru 47, puta? Todo lo de los butlers. Me sentí elegante. Me sentí como... Bien, sí. Pepito, choque cultural. Choque es cultural. Un choque cultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias muchas a gracias, ti. Muchísimas gracias por me anda diciendo venir, cosas. No abuses de tu poder, perra. Deja a Luz Tucru 47. Si estás celosa porque ella fue Luz Tucru antes que tú. ¡Salame yo! ¡Añájase yo! Más fibra, más manzanas, tomar más café, gracias, ejercitarme. Yo hago todo eso, estoy cuidando bien mi hígado. ¡Qué buen video, chingo, amiga! ¡Ay, estoy bien! ¡Qué buen video, chingo, amiga! She a baddie, she's showing her panties. She shaking like jelly. 100 pairs of Chanel. But I'm still shaking ass in a deli.